Hola a todos, soy Maru Montenegro y esto es Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación. Bienvenidos. Cam Williams es un cantautor y multifacético artista panameño quien conversó con Miradas de su última producción y de sus proyectos futuros. Veamos. Nena, ya no tienes que volver. Cam Williams, viene siendo este proyecto personal, luego de estar en muchas, integrando muchas bandas, sale este proyecto personal con lo más íntimo, música muy, muy cruda, letras de todo tipo, de social, de amor, de desamor, de todo ese tipo de cosas que nos complementan. Y pues nada, surgió hace un montón de tiempo ya. Empecé a los 14 años con una banda que se llamaba 6AM y luego cuando me mudé a la capital empiezo con este proyecto de Reggae Roots hace mucho tiempo junto a Inesta y Chicho y todo el crew de la banda. Soy multiinstrumentista, desde batería, teclado, guitarras, bajos, un poquito de violín que fue lo que empecé a tocar cuando era niño. Y de todo un poco, ¿no? Entonces siempre estoy también muy, muy, muy dentro de la producción como tal en cuanto a las mezclas y todo esto, entonces siempre hemos estado trabajando esa parte también. Influencias musicales. Toda la vida siempre Radiohead, Pink Floyd, cosas como esas, ¿no? Mucha música de Inglaterra y obviamente pues todo el reggae y la onda latina que tenemos acá en Panamá. Es parte de lo que somos también. En este momento estamos trabajando en el Festival Internacional de la Canción. Tuvimos la representación de Panamá. Vamos con un tema que se llama La Isla, un tema que compuse hablando sobre Taboga. Bien particular, que no suele ser el estilo de música que compongo usualmente. Pero sí, de seguro es una música muy, muy cool que le va a gustar a mucha gente, algo bien, bien latino, bien sabroso, por decirlo así. Y con este tema vamos a representar a Panamá en el Festival Internacional de la Canción en Uruguay, junto a la Orquesta Sinfónica Departamental de Punta del Este. En estos momentos, muy pronto va a salir el nuevo disco, Oscuro. Es una producción que decidí hacer en México junto a la banda actual. De reunirnos en una casa y quedarnos viviendo un tiempo hasta producir el disco durante 3 semanas, un mes en cuanto a las grabaciones y luego que sí, algunas remezclas, algunas cosas. Está compuesto con muchas canciones muy personales, mucha letra muy sincera. Quería poder plasmar eso que no había plasmado en los discos anteriores, que usualmente componía pensando en qué le va a gustar a la gente y ese tipo de cosas. Esto fue algo mucho más personal. Dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer y disfrútenlo si les gusta. y el asunto es que sí siento que es algo muy, muy personal, muy crudo y era lo que necesitaba presentar en este momento. Así que venimos con eso, el disco Oscuro.
Bueno, en redes sociales estamos como Cam Williams Music en Instagram. En Facebook me pueden encontrar como Cam Williams Panamá. Y en Spotify, en YouTube, hay un montón de videos y canciones que pueden escuchar y les van a gustar. En el siguiente reportaje veremos lo que ocurrió en el evento del aniversario número 27 del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Veamos. En el aniversario número 27 del Instituto de la Mujer y que dirige la doctora Araceli de León, se convocó en el auditorio José Dolores Moscote de la Facultad de Economía a autoridades universitarias, administrativos, estudiantes e invitadas especiales para conversar en primera instancia de los aportes del IMUP desde 1995, fecha de su creación, hasta este 2022. También se ponderó el valor de los aportes que han hecho las mujeres panameñas y en especial las universitarias al fortalecimiento y desarrollo de nuestro país. Y además se dio la inauguración de la cátedra abierta itinerante Clara González, dedicada a la primera mujer abogada panameña, defensora del derecho al voto femenino y fundadora del Partido Político Nacional Feminista. Las palabras de bienvenida las dio el magíster Ricardo Gin, vicerrector de Extensión, quien a la vez se refirió a la trayectoria académica de la doctora Clara González.
La doctora Clara González Carrillo se destaca en la historia panameña como la representación insigne de la mujer de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se propició el cambio de la historia de nuestro país en defensa de los derechos de la mujer. Fue la primera mujer en realizar estudios superiores y graduarse de licenciatura en Derecho. Las palabras inaugurales de la cátedra abierta itinerante Clara González las pronunció el doctor Eduardo Flores Castro, máxima autoridad de la Casa de Méndez Pereira. Quería hacerles un breve comentario en torno a la figura de Clara González. La saqué de la biografía de Guillermo Patterson. Y ahí encontré datos interesantes, que la educadora Angélica Chávez de Patterson, que es una destacada feminista de la época, y ella le propone, le pide, entre comillas, que modificara el artículo 415 del Código Judicial. Hasta 1917 decía así: pueden ser apoderada judicial cualquier varón que sea hábil para comparecer en juicio, con excepción de los que no están en el goce de sus derechos civiles. El 12 de febrero de 1917, Patterson propuso la modificación de ese artículo, modificación que fue aprobada. Y él cambió solamente una palabra, la palabra varón por persona. Y con ese cambio de esa palabra, fue posible que Clara González, en 1922, estuviera el título de Derecho y lo pudiera ejercer. La profesora Ana Yancy Turner, en la parte académica del evento, dictó la conferencia magistral Recojamos el guante, Clara González. A ella le tocaba lidiar con la problemática de la niñez, transgresora de la ley, sujeta a abandono, maltrato, orfandad y otras situaciones. Y en ese afán tuvo que atender a Ismael Laguna, adolescente. Como manera de encauzar sus energías hacia el deporte, le obsequió un par de guantes de boxeo. Los resultados: Ismael Laguna fue campeón de boxeo en el año de 1965 y cuando recibió el cinturón de campeón fue a ofrecérselo a Clara como señal de gratitud. La doctora Araceli de León, directora del IMUP, habló de los desafíos de la Universidad de Panamá frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial del número 5, que se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Solo en el último tercio del siglo XX, los organismos internacionales empezaron a preocuparse por el aporte que hacen las mujeres al desarrollo socioeconómico. De tal manera que cuando inicia el siglo XXI, las Naciones Unidas le plantean al mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue la agenda para llevar a la humanidad al siglo XXI, cosa que no habíamos logrado en términos generales, sino en términos cronológicos. De tal manera que cuando se instaura la agenda de los ODM, el objetivo 3, después de erradicar la pobreza y lograr la enseñanza primaria universal, fue eliminar la desigualdad entre los géneros, pero con una gran limitación. Decía, en la enseñanza primaria y secundaria y preferiblemente para el año 2005, en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. Obviamente, una meta sumamente limitada que, dicho sea de paso, fue criticada por CEPAL, por UNIFEM en ese momento y por el Fondo de Población. Sin embargo, aún cuando hay más mujeres en el sistema educativo, no ocurre de igual manera en el mercado laboral. Y por eso, en la nueva agenda de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se enuncia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La profesora Lesbia Rocha, directora de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá,
se refirió a la cátedra abierta e itinerante Clara González. Esta creación de esta cátedra es una iniciativa de la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, la cual marca un hito para instituirse en el espacio de observación donde se divisa el quehacer de los actores directamente involucrados con la información científica de datos de carácter cuantitativo y cualitativo para superar la situación de desventaja en las relaciones de género y visibilizar y potencializar al máximo los diferentes esfuerzos que se realizan para fortalecer la participación, representación y aportes en las actividades económicas, políticas, culturales y sociales, así como también en el plano del conocimiento, la investigación y la extensión de las mujeres en el país. Como cierre del evento, hizo uso de la palabra la magistrada Mirta Varela para dar un mensaje en nombre del Tribunal Electoral. Sin duda, Clara González fue reconocida como la mujer del siglo XX por el doctor Diógenes de la Rosa y sus aportes son fuente de inspiración para continuar su legado con firmeza y pensando en las futuras generaciones. Clara González fue una mujer excepcional que trascendió a su época, que dejó aportes invaluables en la construcción de la ciudadanía y de la democracia. Nos vamos a un cambio, pero antes les recuerdo visitar nuestras redes sociales, GECU Panamá y nuestra página web gecupanamá.org. Ya volvemos. A continuación conoceremos el quehacer del Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Universidad de Panamá. Nos complace poder presentar tanto a la comunidad universitaria como al país en general la experiencia del Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Universidad de Panamá, que es una unidad académica y administrativa que no existía en la Universidad de Panamá y que se crea en el 2009 con el apoyo del doctor Gustavo García de Paredes, en ese entonces rector de la universidad, y que permitió aprovechar una experiencia que yo adquirí en la Secretaría de Transparencia, la cual dirigí por 5 años, la cual desarrollaba también todo un programa de fortalecimiento de la gestión pública a través de actividades académicas. Con ella se desarrollan actividades de diplomados, seminarios y en general actividades enfocadas esencialmente a mejorar la gestión pública. Esta unidad se integró a la universidad como parte de esa estructura que tiene la universidad a través de sus vicerrectorías y en este caso de la Vicerrectoría de Extensión, que es la que extiende esa labor extraordinaria que debe de tener la universidad a la sociedad panameña, dentro de la cual esa formación, la académica, que la imparten las otras unidades académicas de la universidad conocidas, las diferentes facultades, en esa extensión de la conciencia crítica que debe de impartirse a toda la comunidad, la Vicerrectoría de Extensión se ocupa de esta tarea y precisamente el Centro de Políticas Públicas, con una resolución del Consejo Administrativo de la Universidad, cumple con esta misión excelsa y que valga la pena mencionar, todos
lo que hemos recibido, la posibilidad de a través de la educación superior poder transmitir, ceder, entregar, enriquecer la identidad de nuestro país, de su población, tenemos ese deber moral. Y en ese sentido, la Universidad de Panamá y el Centro de Políticas Públicas, como una unidad nueva, ha respondido a ese reto. Y bueno, puedo presentar a través de su correo electrónico la constancia de esta experiencia en la cual hemos ganado, no solamente nosotros, sino han ganado todos aquellos beneficiarios de las actividades y programas que hemos llevado adelante. Porque este país nos necesita capacitados para que la gestión pública no se convierta en un botín del sector político que debe de cumplir con sus responsabilidades independientemente de quién lo elige, porque los funcionarios públicos, los designados y nombrados, estamos comprometidos con el mejoramiento de este país. En el siguiente reportaje conoceremos la labor que realiza la Dirección de Servicios Comunales en la región de Coctecito, en la comunidad Omar Torrijos Herrera. Veamos. La Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Extensión y de esta dirección, hace alianza con las distintas comunidades de este país para elevar su calidad de vida. La presencia de la universidad en nuestro territorio para nosotros significa tener ese enlace, hacer ese convenio que nos permita desarrollar sobre todo la parte social, cultural y la parte también educativa. Ya hemos hecho una primera visita anterior a la comunidad. En esa primera visita se realizó específicamente un FODA. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas? Y participó la comunidad. Ese primer informe ya se realizó por parte de la Dirección de Servicio Comunal y se le ha entregado a la autoridad. Yo sí creo que la universidad tiene la oportunidad en esta región de compartir sus conocimientos, de llevar ese aprendizaje que lo caracteriza hacia nuestra región, no solamente a un nivel estudiantado, sino también a un nivel de moradores y sobre todo de institucionalidad. En esta segunda visita que nosotros estamos realizando, entonces se les ha comunicado que ya se han elaborado los instrumentos, se van a validar, se van a utilizar miembros de las comunidades para aplicar las encuestas, ellos a través de estas personas de las comunidades van a describir en cada uno de los aspectos, ¿verdad? Social, económico, deportivo, ambiental, educacional, van a vertir en ese instrumento
sus problemas y sus necesidades. Nosotros al llegar a la comunidad esperamos efectivamente inmediatamente un acercamiento con la autoridad. Hemos tenido la experiencia en las dos visitas que hemos hecho al distrito de Omar Torrijos, que las dos veces nos ha tocado una cortesía de sala en el Consejo Municipal. En esa cortesía de sala nosotros le comunicamos a todo el Consejo, ¿verdad?, de cuál era la intencionalidad de la Universidad de Panamá, de la Vicerrectoría de Extensión, de hacer extensión en este distrito. Hoy en el Consejo Municipal se les presentó el instrumento, de una manera rápida, inicial, pues, la encuesta que se va a aplicar, que es el instrumento que se va a aplicar a través de personas que pertenecen a la comunidad, que generalmente eso es una encuesta representativa del 10 al 20% del sentir de la comunidad. Que nosotros queremos que sea de impacto. El día 24 de junio, conocer información del 2022, se realizó pues un FODA para los funcionarios del mismo municipio del distrito Omar Torrijos. Eso en conjunto con todo el equipo de la Dirección de Servicio Comunal. Pero también se le dictó una conferencia sobre el manejo de las emociones. Entre todos la cooperación, ¿okay? Allí se le dijo cuál es la importancia que un líder, pues como un alcalde, los representantes, los concejales, deben tener con sus equipos de trabajo. Es de importancia que ellos manejen las emociones de cada uno de sus funcionarios para poder en conjunto llevar y realizar una mejor labor dentro de la institución. En esta segunda visita que realizamos al distrito Omar Torrijos, también participamos y nos integramos con una actividad que fue programada por el municipio del distrito Omar Torrijos. Es decir, instauramos en esta actividad de una feria un stand por parte de la Universidad de Panamá. En ese stand, pues, la Universidad de Panamá atiende a la autoridad local, a los líderes locales, a los distintos miembros de la comunidad o algunos otros profesionales que llegan ahí a estos stands. Entonces, la universidad, pues, le comunica cuál es la función de la universidad, qué estamos haciendo acá en la comunidad, para fortalecer aún más ese vínculo Universidad de Panamá con el distrito Omar Torrijos. En estas dos visitas que nosotros hemos hecho al distrito Omar Torrijos ya se van viendo resultados. Ya se ha fortalecido un vínculo con las autoridades locales. Definitivamente la Universidad de Panamá se siente orgullosa de que las autoridades del distrito Omar Torrijos, sobre todo el alcalde Eulalio Yang, nos haya abierto las puertas de su municipalidad y sus comunidades para nosotros poder, pues, con nuestra visión, incidir y que esta comunidad vaya realizando actividades que eleven su acervo cultural, social, político, económico, ambiental y que se vayan viendo mucho más y mejores resultados. Y hasta aquí nuestras miradas de hoy.
una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Soy Maru Montenegro y te invito la próxima semana a que sigas disfrutando con nosotros del arte, la cultura y la educación por las pantallas de Ester TV. Hasta pronto.